6 autos citadinos muy buenos que pueden durarte toda tu vida. El primero de ellos es el Kia Picanto. Este auto fue presentado oficialmente en el año 2004 y también es conocido en algunos mercados como el Kia Morning. Cuenta con motor delantero transversal y carrocería hatchback de cinco puertas y compite, pues, por lo general con el Chevrolet Spark, el Hyundai i10, el Suzuki Celerio, entre otros vehículos que son del segmento A. Es un vehículo también pequeñito y cuenta con tres generaciones y la última fue presentada en el año 2017. Actualmente motores 1000 centímetros cúbicos y 1000 100 centímetros cúbicos, ambos con tecnología MPI. Es un auto bonito y para mí es uno de los más resistentes y duraderos que puedes tener, especialmente si estás buscando un auto para la ciudad, un auto citadino. Este modelo cuenta con motor delantero transversal, tracción delantera, que es una de las más simples configuraciones que existen en el mercado. Además, y muy aparte de aquellas configuraciones mecánicas, puedes conseguirte muy buen equipamiento y seguridad. Este auto es ampliamente vendido, comercializado y preferido por un montón de personas que están buscando un auto para la ciudad, que saben que la gran mayoría de vida se pasa. Dentro de la ciudad, dentro del tráfico, porque tienen que ir a trabajar, tienen que ir a estudiar, y pues se pasan muchas horas ahí en las colas, en las líneas que se forman detrás de los semáforos y en las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Y saben, pues, que es un vehículo que realmente puede durarte mucho tiempo porque puede andar ahí prendido semanas de semanas si no da conveniente. Cambios de aceites baratos, repuestos muy abundantes en esta parte del mundo. El Kia Picanto es un auto que ha demostrado maestría, ha demostrado liderazgo en el tema de la durabilidad y la resistencia, especialmente, y repito, para el ámbito tan complicado. Complicado, tan hostil y tan difícil que es las ciudades especialmente en América Latina donde la gente te raspa donde la gente te roza, donde además también las pistas son bien malas llenas de huecos baches imperfecciones piedras y de todo lo que te puedes encontrar el Kia Picanto no lo digo yo sino muchos de sus propietarios conocedores y además gente que lo ha probado por largo tiempo que siempre pero siempre lo volverían a comprar un auto predilecto por aquellas personas pues que estén buscando algo chiquito directo al grano y económico para mí también también puede durarte toda la vida. Otro auto citadino que te podrá toda la vida en compañía y además en aventuras es el Kia Rio 2023, también de parte de Kia. Este auto por su parte trae un motor 1.600 centímetros cúbicos, 4 cilindros, aunque parece más grande que el Kia Picanto, sigue siendo una configuración muy sencilla, muy básica, de las más famosas y comercializadas en el mundo. 4 cilindros, 120 caballos de fuerza, transmisión manual de 5 velocidades o automática variable inteligente, que esto no te asuste, es una transmisión automática regular tracción delantera en absolutamente todas sus versiones y, pues, motor en disposición transversal. Aire acondicionado en absolutamente todas sus versiones. Lo que cambia es que es manual u automático, dependiendo pues de cuánto gastes. Discos delanteros y traseros en sus versiones más generosas. Discos delanteros y tambores atrás en sus versiones más austeras. Igual frena bien. Tiene Android Auto, Apple CarPlay, bolsa de aire, control electrónico de estabilidad. Tiene en versión sedán o hatchback lo que tú puedas necesitar. Pero lo que conlleva este video, lo más importante y lo más más trascendental es su durabilidad, su resistencia que ha sido comprobada no solamente yo, y vuelvo y repito, sino muchas personas, conocedores, ex dueños, ex, pues, practicantes con este vehículo que dicen que se lo volverían a comprar. Es más, existe gente que se vuelve a comprar el Kia Rio luego de que sigue una generación, renuevan, pues, la generación del Kia Rio que tienen y no se arrepienten, están felices, los coreanos vienen a dar la hora, especialmente en el segmento, pues, más peleado de todos, que son en América Latina, por lo menos, los autos citadinos, hatchback o sedán bonito, simpático, existe la posibilidad de que te la compras con LED si es que puedes, si es que quieres, o si no, pues te las compres en faros halógenos regulares, normales, sin mucha parafernalia y tampoco mucho gasto. Otro auto que yo creo que puede durarte toda una vida es el Hyundai Verna tranquilamente, de este pequeño auto comparte plataforma y componentes con su hermano el Kia Solut. y tanto el Verna como el Soluto son fabricados en China para América Latina, y pues el Verna tiene un gran espacio interior y capacidad de carga en su maletero, y además un amplio espacio para las cabezas y las piernas de todos sus ocupantes de manera general incluye un motor 1400 centímetros cúbicos, 4 cilindros con tecnología también MPI que produce 95 caballos de fuerza y se puede conseguir en transmisión automática o manual y lleva motor transversal con tracción a las ruedas delanteras incluye de fábrica aros de 14 pulgadas, dos bolsas de aire como mínimo y es un auto simple, resistente y comprobado y como te dije al inicio cuando recién comencé a mencionar, este auto se fabrica en China pero bajo todos los estándares de calidad, dureza, simpleza Resistencia que Hyundai, pues, tiene ahí imponiendo dentro de sus fábricas en China. Así que mal producto no es ni este ni el Solut. Así que si tú quieres un auto súper sencillo que te cueste casi nada comprarlo y que además también sea barato, económico y que te pueda durar toda una vida, el Hyundai Verna yo siempre te invito a que lo investigues y a que lo busques. Otro auto que tal vez sea un poquito más costoso, más difícil de mantener o, sobre todo, más caro es la Honda HRV, pero sigue siendo un auto citadino. No existe atracción integral de la Honda HRV y es puesto que es una camioneta SUV del segmento que principalmente tuvo dos épocas a lo largo de toda su carrera. La primera fue de su presentación oficial en el año 1999 y luego en el año 2006 tuvo una pausa importante para volver luego en el año 2014 con su segunda generación que tenemos hasta la fecha del día de hoy. Se fabrica en Japón, Tailandia, Indonesia, Malasia, México, Argentina y Brasil y actualmente es un modelo únicamente hatchback de 5 puertas. Es propulsado por un motor Hi-Tech e de 1.8 litros, 141 caballos de potencia, motor delantero transversal, con tracción delantera y también equipo. Con transmisión manual de 6 velocidades o automática CBT propia de Honda. Utiliza la plataforma del Honda Fit, como lo ves en pantalla, y ya a partir del año 2023, este año, este día, comenzará a utilizar la plataforma del Honda Civic, que es una plataforma más grande. Así que si tú quieres una onda HRV, así chiquitita, 100% citadina y barata en comparación a lo que va a ser en los próximos meses, te recomiendo que busques una y la compres Otro auto que puede llegar a ser citadino si te la compras en tracción delantera es la Hyundai 2. Este es un vehículo utilitario del segmento C producido por Hyundai desde el año 2004. Este modelo en el de Hyundai se ajusta justo por debajo de la Hyundai Santa Fe y por encima de la Hyundai Creta. Es un 5 plazas de motor delantero transversal y tracción de delantera o integral, dependiendo de la versión y de tu requerimiento. Comparte la plataforma con la que es y hasta la fecha el día de hoy va cursando su cuarta generación con Facelift incluidos. Incluye motorizaciones desde los 1600 centímetros cúbicos hasta los 2000 centímetros cúbicos dependiendo de la versión. Inclusive hay motores más grandes como 2500 centímetros cúbicos, pero dependerá del país, región y por supuesto también del equipamiento con el cual quieran que venga la región de Tucson que se están comprando. Este vehículo puede superar fácilmente el millón de kilómetros si lo mantienes bien, no solamente esta, sino todas sus generaciones. Otro auto y el último que yo recomiendo para toda la vida es la Honda WRB. Este es un subcompacto fabricado por Honda desde el año 2017, principalmente comercial. Utilizado para mercados emergentes. Se posiciona directamente por debajo de la Honda HRV e incluye motores delanteros transversales con tecnología VTEC de 1500 cm cúbicos, 118 caballos de fuerza y únicamente se ofrece contracción delantera. ¿Es un auto bonito? No. ¿Es un auto interesante? Menos. Pero lo que sí es, es un auto que, para la gente que simplemente le interesa movilizarse todos los días muchísimo, durísimo y quieren un auto que le pueda durar muchas décadas, la Honda wr es uno de los mejores autos que puedes comprar especialmente si estás buscando espacio para las cabezas y para las piernas. Especialmente si tienes familiares, amigos o sabes vez que andas con gente muy alta, mira las puertas, analízalas y puede calcular la cantidad de tamaño que puede entrar aquí. Por favor, sígueme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias.